credencial Focusing Trainer certificado y biodescodificador certificado. Puedes encontrarlo en las redes como Ale Juro. Daniela Chiara, coach ontológico, máster en PNL. La encontrás en las redes como danielachiara.coaching. Doctora Julieta Casir, médica recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Brinda talleres de orientación a padres y arte terapia. Atención en Olivos y online. El Instagram, psiquiatriainfantil.dracacir. DRACACIR. María Fernanda Ponzo, puericultora, abogada. La encontrás en las redes como Lactar y Ser Feliz. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos como todos los viernes de 13 a 14 acá en Redes de Bienestar. Hoy estás, Tino, ahí en la operación técnica. Firme siempre, gracias a Punto Cero, que decimos por este espacio en la radio. Así que estamos acá un viernes de febrero. Hoy tenemos más de tres invitadas. Dije tres, en realidad somos cuatro. Tengo dos invitadas en la mesa, que tenemos a Cecilia, tenemos a Pato también. Se van a presentar, ahora vamos a contar de qué van a hablar. Tenemos dos invitadas también por Zoom. La tengo a Dani Chiara, que va a estar en un ratito. No sé bien el tema, me tiene por sorpresa ahí, así que ya me lo va a contar. Y está, creo que de vacaciones súper merecidas, si no estaría acá en el piso. Así que un placer tenerla. Y después, por último, también de manera virtual, a Eliana Part, que ella es coach, igual que Dani. Y vamos a hablar de amor propio. Fue la semana del amor, dicen, de los días de los enamorados, pero bueno, para mí es del amor en todas sus formas. Así que vamos a hablar con ella un poco del amor propio, de cómo se construye la autoestima, un par de cositas por ahí. Y ahora sí, las tengo a ustedes en la mesa. ¿Cómo están primero? Bienvenidas. Sé que es la primera vez que están en radio. Sí, así muchas es. Gracias. Las chicas de Bienestar en Fertilidad. Yo sí. Las llamo así. Exacto. Bueno, si quieren un chiquitín, se presentan cada una y cuentan lo que hacen y después arrancamos ya con el tema de hoy. Dale, ahí se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Dale. Bueno, yo soy Cecilia Lucaseu y soy psicóloga y junto con Pato formamos Bienestar en Fertilidad. Un poco Bienestar surge, hablo por mí en particular, yo tardé muchos años en lograr quedar embarazada, pasé por muchos tratamientos de fertilidad y en el camino me di cuenta que estaba bueno tener apoyo de herramientas, contención, sentirme fuerte. Y bueno, me pareció que estaba bueno generar un espacio que pudiera ayudar a otras personas a que encuentren esas herramientas que yo fui necesitando en ese camino. Y así, bueno, junto con Pato fuimos armando este proyecto que se llama Bienestar en Fertilidad y apunta a eso, a acompañar a personas, sobre todo mujeres, que estén atravesando tratamientos y que sientan que necesitan esa contención, esas herramientas para fortalecerse en este camino que es súper duro y, y bueno, y para eso estamos. Buenísimo. Sí, las dos somos psicólogas y las dos nos especializamos en psicología y fertilidad para darles más herramientas porque también cada una en su búsqueda, yo sigo en la búsqueda, vimos que uno queda muy sola y es muy difícil estar de ese lado. Entonces queremos acompañarlas y darles herramientas en ese camino. Ahora lo interesante es, también lo digo, desde lo viven desde experiencia personal cada una. Sí, o sea, cada una lo está haciendo desde su experiencia. O sea, no solamente lo estudiaron y lo dicen los libros, sino que han atravesado por eso y me parece súper importante y tiene como un plus, ¿no? También. Exacto, haberlo vivido y darle una vuelta, poder ayudar y que tenga eso. Un sentido. Sí, primero vino la experiencia, bueno, éramos psicólogas históricamente y tuvimos que atravesar esta experiencia y en el medio de esa experiencia dijimos, che, estaría bueno formarse en esto y ahí empezamos como la formación en todo lo que tiene que ver fertilidad y psicología, por lo cual sí, fuimos sumando las dos cosas, ¿no? La experiencia personal y todo lo académico. Buenísimo. Y el tema de hoy tiene que ver con ovodonación. Exacto. Bueno, para empezar, lo primero, antes de entrar y un par de cosas, para el que está escuchando y por ahí no entiende mucho, ¿qué es la ovodonación? Bien, ¿quién me lo cuenta? La ovodonación es cuando una mujer no puede utilizar sus óvulos propios para quedar embarazada por distintas causas. Digamos, se han probado tratamientos y sus óvulos no han logrado un embarazo y entonces es necesario acudir a óvulos de una donante, de otra mujer que dona sus óvulos. Cuando esto el médico te sugiere hacer ovodonación, hay mujeres que lo reciben muy bien y lo pueden ver como una oportunidad. Puedo avanzar hacia la maternidad con un óvulo donado.
pero hay muchas mujeres que les genera incomodidad, rechazo, enojo, miedo, frustración, y requiere todo un proceso poder atravesarlo y después poder aceptarlo eso. Bien. O no, depende del camino que cada una quiera seguir. Exactamente, ¿no? Lo primero que se siente cuando te aparece la famosa palabra ovodonación es un duelo, es el duelo genético, ¿no? O sea, ¿por qué mis hijos no van a tener mis genes? No van a tener, uh-huh, como no van a tener mis ojos, no van a tener mi cara, no van a tener mi pelo. Yo sí, creí que iba a ser igualito, sí, a mí, cosa que ya de por sí es un mito, porque nadie, obvio, dice que, obvio, la misma genética garantiza, totalmente, hijos, sí, iguales, ¿no? Pero bueno, lo primero que se atraviesa es el duelo genético, y eso es algo que es un proceso que hay que atravesar. El duelo duele. Exactamente, el duelo duele. Y cuando llega la ovodonación, ya venimos de otros duelos, ¿no? Porque hacer tratamientos de fertilidad son muchos duelos, ¿no? Porque el duelo tiene que ver con algo se está dando de una manera distinta a la que uno imaginó, ¿no? Uno no creía que para tener un hijo iba a tener que ir a un médico, que iba a haber inyecciones, que iba a haber hormonas, que iba, sí, a haber... Sí. Entonces, ya se vienen por un montón de duelos y el duelo genético es un duelo más cuando aparece la sugerencia de la ovodonación. Y muchas, está también, perdóname, la comparación de, bueno, de ver otras y decir, mira qué fácil, pudo, exacto, qué sé yo, y totalmente, yo no, no esto del por qué a mí no. Exacto. Es la típica, me imagino de ese lado, ¿no? Sí. Comparar y... Y lo que también vemos mucho en las consultantes, cuando aparece la palabra ovodonación, son pensamientos muy difíciles y muy críticos. No hice lo suficiente, no lo decía lo suficiente, empecé demasiado tarde la búsqueda. Y lo que nosotras queremos en nuestros talleres es poder trabajar esos pensamientos y poder darle una vuelta, porque generan mucha frustración, generan mucho miedo, mucha ansiedad, y queremos darles herramientas para atravesar todo ese proceso. Aparece el miedo, ¿no? ¿Voy a querer a mi hijo? ¿Voy a querer a mi hija? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué voy a hacer cuando me pregunten, ay, no se parece a vos? ¿Por qué no se parece a vos? ¿Cómo nací? Claro, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo, mi hija, de dónde nació, no? Sí, su, claro, historia, ¿no? Primero explicarle que nació por un tratamiento de fertilidad. Exacto. Y luego explicarle que nació con un óvulo donado. Trabajamos mucho sobre eso. Exacto. ¿Y las parejas cómo acompañan las parejas esto? ¿Ustedes hacen tratamiento solo con este caso la mujer? ¿Hacen con parejas? ¿Hay mujeres solas? No sé, pienso qué papel cumple la pareja, porque yo pienso que se sufre en compañía, pero capaz, totalmente, que algunas no, porque la pareja, no sé, no las entiende tanto. No sé, cuéntenme ustedes. Hay de todo. Okay. Hay de todo y es un proceso para los dos. Si están pareja, es un proceso para los dos, uh-huh, porque... Y cada uno va a tener su tiempo, su recorrido, porque por un lado va a ser la mujer, que no son sus óvulos, y la pareja también, procesar y aceptar y duelar todo eso. Hay veces en donde es la misma mujer la que más le cuesta, y a veces he tenido pacientes donde es lo contrario, donde la mujer acepta la ovulación y es la pareja la que no quiere saber nada, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Bueno, el duelo es para los dos, ¿no? Y por eso es re importante, primero, que uno registre qué es lo que está pasando, uh-huh, ¿no? O sea, si acá hay una dificultad, si acá hay algo que no estamos aceptando, hay algo que necesitamos trabajar, hay que hacerse cargo, hay que buscar ayuda, hay que hacer una terapia o lo que sea que un se necesite, exactamente, sí, para transitar estos procesos. Solas no se puede, eso es lo que hablábamos afuera. Solas no se puede, o se la pasa mal, básicamente. Exactamente, se la pasa, sí, mal. Y muchas mujeres, y hombres también, atravesando todo este recorrido, tienen síntomas de ansiedad y depresión. Entonces es muy importante buscar ayuda especializada en este tema. Pero volviendo a lo que preguntabas recién, ¿no? ¿Cómo lo toman las mujeres? Uh-huh. Si es mamá soltera. Si es mamá soltera, va a tener que recibir donación de esperma. Pero, okay, si también tiene que hacer ovodonación, ahí también implica un nuevo proceso, un nuevo duelo. ¿Sí? Por eso requiere estar, muchas veces, ayuda de un profesional especializado en esto, porque son procesos difíciles, son muy dolorosos. Claro, porque, bien, por ahí una mamá que decidió hacer un tratamiento, ya iba, una mamá soltera ya sabía que iba a necesitar, sí, una donación, sí, de esperma, pero por ahí no estaba preparada para que también, para esto, claro, tenía que ir a acudir a una donación de, sí, óvulo. Sí, sí, y eso, sí, es otro proceso emocional y otro duelo a transitar. Entonces, total, que se van superponiendo, uh-huh, ¿no? Estos duelos. Se van sumando ahí la carga. ¿Y cómo llegan las consultas, las consultantes o las pacientes a sus consultas? ¿Llegan angustiadas, llegan ansiosas, llegan negadas? Digo, ¿cómo es el proceso? Todo eso. Todo. Más. Todo eso y más, exacto. Todo. Y quiero hacer un comentario que lo trabajamos mucho con Ceci en los talleres de ovodonación, que es que muchas chicas mencionan, mi hijo, me voy a vincular con mi hijo,
¿cómo voy a hacer? La verdad claro. es que es el vínculo, lo trabajamos mucho, que se construye. Como la, cualquiera. Como cualquiera. Como si fuera. No tiene nada que ver que, claro, tal como cual. Si hubiera nacido... Aunque hubiera sido genética, claro, no tiene nada que ver el vínculo. Exacto, la genética no es garantía de que el vínculo sí o sí. Que te lleves bien o de que te quiera. Exacto. Eso quería volver, porque sí. muchas veces aparece ese temor y me voy a poder vincular, cómo me voy a llevar, lo voy a querer, etcétera. Y ese vínculo se construye. Total. Muchas veces nosotras hablamos con Pato, ¿no? Que hay mujeres que dicen, bueno, ya está, lo tuve en mis brazos y ya está, y ya se construyó. Digo, bueno, hay gente que sí le pasa y hay gente que no, hay gente que es de pronto tenés tu bebé en tus brazos y decís, ¿y ahora qué hago? Y esto y eso es un le montón. Pasa a una mamá que no pasa por un tratamiento de fertilidad. Exactamente. Entonces, incluso hay madres que rechazan a sus hijos. Digo, no es lo más normal, pero pasa. Pero pasa. Exactamente. Y no es, y es por un tiempo y después, o porque exacto. estás... Exacto. Y quisieron el bebé y quisieron el embarazo y de golpe nacen y decís, exacto. no puedo conectar. ¿Y qué hago con esto? Exacto. ¿Qué hago con esto, literal? Exacto. O sea, exacto. o no puedo conectar. No puedo conectar con mi hijo. Exacto. Entonces, y eso pasa sí. con óvulo propio, con óvulo donado. Entonces, claro. el vínculo con un hijo es una construcción. Entonces, nosotras enfatizamos mucho con eso, porque no cambia esa construcción en relación a si el óvulo es tuyo o si es de otra. Total. Lo que sí es importante es que se haya transitado el duelo genético, que se haya uh-huh. transitado un proceso de aceptación, que se hayan transitado los miedos, las dudas. Todo ¿no? el dolor que implicó ese recorrido, haberle dado lugar, transitarlo, elaborarlo. Que son todos miedos lógicos, esperables, o sea que... Necesarios, esas, sí. Necesarios, sí, sí. todas esas dudas. Esos, Pato decía muchas de las los miedos y las frases que escuchamos en los talleres. Hay una que es horrible y que la escuchamos siempre, estoy fallada. Ah, es fuertísima, no, es esa, se escucha un montón. Sí. Como si por no poder estás fallada. Exacto. Y exacto. nosotras las vemos que hacen de todo, hacen 1000 tratamientos que implica poner el cuerpo una y otra vez. Se sienten culpables. Exactamente. Sí, como si estuvieran haciendo algo mal uh-huh. y dejando toda su vida en pausa muchas veces durante todo el recorrido por los tratamientos, que son largos. Sí, eso sí. hemos hablado en varias notas, el no dejar en pausa y seguir ¿no? haciendo cosas a pesar de como que debe ser difícil, no lo atravesé, pero que tu vida no sé cómo se hace, pero para que tu vida no ronde en eso. Exacto. ¿Se puede lograr o pueden lograrlo? Por eso nosotras siempre ponemos foco en que no por nada el proyecto que nosotras armamos llama Bienestar en Fertilidad. Bien. Porque justamente la pasas tan mal que lo que apuntamos es a encontrar algo de bienestar, o sea, que se puede transitar distinto, ¿no? Claro. De que hay que intentar transitarlo distinto, de buscar las herramientas, buscar los recursos, tratar de encontrarle la vuelta para reconectar con todo eso que fuiste dejando de lado uh-huh. porque te fue llevando esa montaña rusa emocional, sí. Reconectar con las cosas que te hacían bien, reconectar con tu pareja si es que está, si es que hay, transitarlo con más fuerza, con mejores hábitos, de mejor calidad de vida. Digo, todo eso se puede hacer con mucho esfuerzo, con mucha ayuda. Propio, con mucho, sí, sí. Pero sí, es la idea, digamos. Y también lo apuntamos ahora, si están haciendo donación, muchos centros de fertilidad tienen lista de espera. No es que uno llega y al toque hay un óvulo esperando, sino que en la mayoría, algunos sí, pero en la mayoría hay listas de espera y son largas. A veces son de 6 meses, a veces es de 1 año. Entonces trabajamos mucho con Ceci en qué hacer en ese tiempo. Y esto es lo que decía ella, como cuidar tu bienestar. No quedarte esperando que llegue exacto. eso, porque ¿qué haces ahí? No quedarte en un sillón mirando una serie todo el tiempo, sino hacer o cosas... O tachando los días hasta cuando llega la fecha para mi tratamiento. Sino hacer cosas que te hagan bien. Hábitos saludables, mantener tu actividad física, mantener otros proyectos, salir con amigas, dormir bien, comer sano. Cosas que te hagan bien. En el mientras tanto. Sí, sí. Estar como que si llega el momento, eso lo hablábamos afuera, digo, ¿por qué el acompañamiento? Y que ustedes dan talleres, ahora nos van a contar, pero digo esto de que por ahí se espera que le den una solución, que logren quedar embarazada yendo a verlas ustedes, ¿no? Exacto. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerme distinto si yo quedo embarazada? Y digo, es el acompañamiento. ¿Y por qué es tan importante llegar bien al momento que uno espera, no? La importancia del acompañamiento, básicamente. Exactamente. Primero, nosotras siempre, cuando hacemos los talleres, decimos... Primero porque si te sale bien y quedas embarazada, estaría bueno que tu hijo te encuentre bien. Que tenga una buena versión, ¿no? Acá estoy toda destruida. Sí, total. O sea, si llegaste con la lengua de afuera,
muy arruinada, porque ya no das más, porque es desgastante el proceso y lo sabemos. Sí, sí. No es que viste a tu hijo y se te borró todo. No. Entonces, el cuerpo tiene memoria. Exactamente. Que encuentre una buena versión. Exactamente. ¿No? Buscar la mejor versión de vos en este proceso, ¿no? Para que cuando encuentres a tu hijo o a tu hija, te encuentre en una linda versión, ¿no? Y también por uno, pienso. Totalmente. ¿No? O sea, como el hijo también o la hija, pero digo, uno totalmente. También se merece totalmente. Terminar o lo que sea y decir, bueno, pero estoy equilibrado, estoy bien o totalmente. Puedo estar bien con mis vínculos. Total. Digo, y tener no también... que terminé destrozada. Esto lo logré. Pero exacto. En el camino yo... Pero a costa de perdí, qué. Claro. Sí. Y es que pasa muchas veces que se pierden. Entonces claro. Es volver. Y también hacemos mucho hincapié en tener otros proyectos. Mm. ¿Otros para qué? Porque si no, la búsqueda eso. Es el único tema, el único gran eso. Motor. Y se hace muy desgastante y muy difícil muchas veces. Lamentablemente son procesos que nunca sabes cuándo terminan, ¿no? Claro. Entonces, si uno no trata de ir rearmando su vida, rearmando sus piezas, rearmándose a sí mismo, pueden ser años... donde te perdiste, ¿no? Entonces, por eso es re importante sí, es fuerte, el acompañamiento, sí, sí. El estar fuerte, el seguir con tu vida como puedas, pero seguir con tu vida. Tal ¿no? cual. De hecho, bueno, este proyecto de Bienestar y Fertilidad nació mucho antes de que yo quede embarazada, ¿no? O sea, nació de ahí, de bueno, la vida sigue, ¿no? ¿Qué más hago aparte exacto. De mi sueño, mi deseo? Digo, exacto. También tengo otras cosas. Que no sea solamente eso, sino es como... Exactamente. Y nació también haciendo cada una por su lado sus tratamientos de algo hay que hacer con esto porque exacto. Te toma y quedas en pausa. Exacto. Sí. Es como si la infertilidad, el que no se dé, tomara la vida entera. Toma sí. La agenda, toma los vínculos, toma todo. Total. Entonces la idea era hacer algo con ese dolor y poder salir adelante y poder continuar cada una con su vida. Totalmente. Aparte imagino las mujeres que no pueden empezar a buscar, googlear, investigar, leer, digo, es como... Es muy doloroso. Sobreinformarse, compararse sí. Con otras y ver que, no sé, que una amiga quedó embarazada, imagino que va a ser... Terrible. Muy fuerte, uh-huh. Entonces digo, nada, se re necesita sí, contar con alguien. Se necesita red, se necesita sí. Contención. Sí. Total, lo de la red es súper importante, lo trabajamos mucho en los talleres, porque como decíamos hace un ratito, tienden mucho a aislarse, a encerrarse, uh-huh. Y eso no les hace bien tampoco. Bien. Y esto que decía Pato de las listas de espera que hay para la donación, es re importante también en esa espera trabajar sobre los hábitos. Porque, de nuevo, si sale bien y quedas embarazada, hay que llevar un embarazo. Total. El óvulo no es lo único importante. No es si ya nació el niño. Exacto. Hay un, claro. Hay un cuerpito, ¿no? Y hay un bebé que va a estar alojado en ese cuerpito, al que le vamos a estar sí. Dando un montón de nutrientes, donde vamos a estar dándole vida. Y que si y, no estamos bien... Exactamente. Lo que sucede después también, de alguna manera, ahí sí depende de nosotras. No hablamos de fallado y no fallado, pero ahí sí nos podemos implicar de otra manera uh-huh. Y decir, bueno... Exactamente. Entonces está buenísimo sano. Ocuparnos de que nuestro cuerpo esté sano, ¿no? Salir de, bueno, no es mi óvulo y qué garrón, sí, es un garrón, ¿no? Bueno, y pero hay el duelo, tenés esta posibilidad de la vida. Pero es como, mi cuerpo, claro. Digamos, el bebé va a estar adentro mío y hay un montón que puedo hacer para darle lo mejor que depende de mí. Claro, de la exacto. Persona. Y eso sí depende de mí, exactamente. Exactamente. Sí. Tal cual. Pase lo que pase, ocuparte de estar bien en ese recorrido es fundamental. Tal cual. La verdad que sí. Bien, me encanta. Chicas, para cerrar dos cosas. Una, cuando... ¿Tienen una paciente que logra quedar embarazada o lo que fuera? ¿Sigue con ustedes? ¿Y ustedes qué sienten ahí? Como, nada, la ayuda, la emoción. Sí, cuando felicidad. Cuando se los comparten, me imagino. Sí, nos ponemos recontentas. Sí, es hermoso. Sí. Es hermoso. Bien todo, como el camino trabajado. Sí. Wow. Sí, es muy lindo. Es emocionante. Sí, es emocionante. Es de esas sesiones donde... lloras con el paciente. sí, es muy lindo. Sí. Y después continúan, porque es lo que decíamos, esto de nada, del embarazo y seguir por ahí. Por ahí aparecen un montón lo de dudas, lo que hacemos de nosotras miedo. Es más que nada el acompañamiento durante los tratamientos. Después bien. Pueden continuar en, después terapia, en terapia individual. En terapia digamos, individual. Okay. O sea, sí. Pero sí, cuando vienen con esta noticia nos ponemos muy felices y si no, seguiremos acompañando en el recorrido. Decida lo que decida, porque es muy personal y de cada uno. Perfecto, clarísimo. Uh-huh. Bueno, cuéntenme que tenían unos talleres o algo que estaban dando. El sábado 24 vamos a estar dando el próximo taller de donación.
Faltan muy poquitos días, las esperamos. Es un taller online por la mañana. Dura así en dos segundos, pero ¿de qué se trata? Vamos a hablar de ovodonación, sí. Vamos a hablar de duelos, de duelo genético, de la montaña rusa que implica todo este recorrido. Uh-huh. Queremos que se lleven herramientas y recursos para estar más fortalecidas. Vamos a trabajar mucho en cómo contarle a tu hijo después, cómo llegó a este mundo. Cómo enfrentar las preguntas incómodas. Herramientas, digamos, para las mujeres que estén en el medio de este proceso y se sientan en este, que no saben qué hacer, si se animan, exacto, si no se animan, si quieren, si no quieren hacerlo. ¿Solo mujeres o con parejas también pueden? Es solo para mujeres. Bien. Y queremos aprovechar para decirles que si vienen de parte de tu programa, Vale. ¿Hay un regalito? Tienen un descuento. Hay descuentito. Bueno, exacto. Así que si nombran a Vale, tienen descuento. Genial. Exacto. Chicas, pasen las redes para que las ubiquen o algún otro, no sé, mail, celular que ustedes tengan. Dale, el Instagram es @bienestarenfertilidad. El mail info@bienestarenfertilidad.com.ar y si no la página www.bienestarenfertilidad.com.ar. Si no en Google, Bienestar en Fertilidad. Si no, ahí aparecemos. Aparece, y si no están y en la revista, exacto, me escriben, lo que sea. Total, dudas, exacto. Instagram contestan ustedes. Somos así que, nosotras dos. Así que duda sí. Que tengan, pueden escribirles. Un placer tenerlas. Igual. ¿Se sintieron cómodas? Sí, súper. No. Ahora mañana. Ya quieren volver. Quiero volver. Después me cuentan en los pasillos qué onda. Chicas, un placer tenerlas. Gracias. Y obviamente van a volver. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí vamos a...